La Laguna del Campillo está enclavada en el Parque Regional del Sureste. Cuenta con cerca de 40 hectáreas y 25 metros de profundidad en algunos puntos. La laguna surge como consecuencia de la extracción masiva de áridos generados para la construcción. Una vez alcanzado el nivel freático, las aguas afloraron formando lo que ahora existe. La laguna alberga una gran variedad de peces como barbos y carpas. Aquí se permite pesca deportiva sin muerte. A lo largo de toda la ruta aparecen distintos tipos de árboles como chopos, olmos, espantalobos, tarais, carrizos, eneas o sauces, entre otros. Igualmente, durante el recorrido podemos observar especies de aves como el calamón, la focha común, el pato cuchara, el cormorán, la garcilla buellera o el somormujo lavanco. Durante el recorrido podemos ver los cantiles de Rivas y además podremos visitar el Centro de Educación Ambiental El Campillo. Dentro, los educadores ambientales nos darán las explicaciones referentes al parque regional y sus aspectos naturales, históricos y socioculturales. También cabe la posibilidad de disfrutar del resto de servicios que ofrece el centro: exposición permanente sobre el parque, audiovisuales relacionados con el medio natural, exposiciones temporales, actividades de fin de semana y biblioteca.